Hola. Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las sesiones de comunicaciones. Os doy la bienvenida a la mesa de comunicaciones de las quintas jornadas de innovación docente. En esta sesión, tal y como hemos hecho otros años, queremos dar a conocer las iniciativas docentes interesantes e innovadoras que se llevan a cabo y así dotar de un espacio para poder darles visibilidad. Antes de comenzar, aunque ya lo han comentado esta mañana, indicaros que tenéis el libro de actas de las comunicaciones presentadas aquí el año pasado y que no sé si queda alguno, están todos fuera. Son las comunicaciones presentadas en las cuartas jornadas de innovación docente. Bien, en esta convocatoria hemos recibido un total de 47 comunicaciones con distintas propuestas, de las cuales vamos a presentar 21 el día de hoy. Aparte de en esta sala, tenemos otras dos salas, que son la 205 y la 201. En esta sala vamos a ver un total de 5 propuestas y posteriormente la presentación de los premios a propuestas de innovación docente del año 2017. Iremos dando paso a lo largo de la mesa o de la sesión con la siguiente dinámica. Las presentaciones deben seguir un modelo pechacucha que consiste en realizar una presentación con 20 diapositivas con una duración de 20 segundos cada una, con un total de 6 minutos y 40 segundos. Os pedimos, por favor, que los que vayan a realizar la comunicación se ciñan al tiempo para no extendernos y poder tener una orden, o sea, una sesión de dudas y de preguntas al final de las comunicaciones. Que os gusten. A continuación, voy a ir dando paso a cada una de ellas. Empezamos con experiencia de clase invertida en la asignatura de procesadores de lenguajes de Jaime Urquiza Fuentes. Asignatura de procesadores de lenguajes. En esta primera experiencia, lo que hicimos fue centrarnos en los contenidos prácticos de la asignatura, de un tema concreto de la asignatura. En ella participaron 172 estudiantes. Estos estudiantes se dividieron en dos grupos independientes del estudio y eso fueron un grupo experimental con 109 estudiantes y el segundo grupo con 63 estudiantes. Las condiciones de ambos grupos eran equilibradas en la medida de nuestras posibilidades, así los dos grupos trabajaron con los mismos materiales, teoría, ejemplos y ejercicios, con materiales de práctica con una base común, ya que es en la práctica donde se establece la diferenciación de la metodología, y por otro lado con el mismo profesor y con un examen de teoría previo que teníamos donde ambos grupos sacaron calificaciones similares. Lo que se refiere a la variable independiente, obviamente, es la metodología, donde el grupo experimental estuvo trabajando con un enfoque de clase invertida, mientras que el grupo de control estuvo trabajando con una metodología clásica. En el enfoque de clase invertida, pues consistió en un enfoque bastante, digamos, clásico en cuanto a la clase invertida, que es un conjunto de vídeos explicativos de los conceptos que se van a trabajar, los cuales hay que ver previamente a las sesiones presenciales, y un conjunto de foros asociados a cada vídeo donde los estudiantes tenían que responder a las preguntas que se les planteaban. En cuanto al trabajo en clase, pues se dedicaba a resolver dudas producto de la visión de los vídeos, cuestiones y diferentes ejercicios. El protocolo que se estableció para esta primera experiencia fue que ambos grupos recibieron 2 horas de teoría sobre el tema concreto que se iba a tratar de la práctica, pero era la base teórica. A continuación, el grupo de clase invertida lo que hizo fue tener durante bueno, su tiempo de trabajo autónomo, tener tiempo para ver los vídeos y responder preguntas en los foros. Y a continuación, trabajaron presencialmente con dudas, cuestiones y los ejercicios propuestos. Mientras que el grupo de control trabajó con un enfoque clásico donde la primera hora de esa clase se dedicó a la teoría
parte más teoría sobre esa herramienta, junto con una serie de cuestiones y ejercicios. Estas cuestiones realmente estaban basadas en los mismos conceptos que se trabajan en los foros en el enfoque de clase invertida, de tal forma que conceptualmente se trabajan las mismas cuestiones. A continuación quedaban otras dos clases, una clase que se dedicaba a ejercicios de la práctica y otra clase que se, perdón, de la herramienta de la práctica y otra clase que ya se dedicaba absolutamente a la práctica que tenían que entregar. Luego les quedaban 4 días para realizar la entrega, por eso tenemos 4 días de trabajo autónomo. En los resultados de esta primera experiencia, bueno, pues fueron bastante satisfactorios, puesto que en lo que se refiere a participación, tuvimos en el grupo experimental un 76% de personas, que, de estudiantes que accedieron previamente a los vídeos, es decir, que utilizaron el enfoque de clase invertida en toda su amplitud. Un 11% de los estudiantes solo estuvieron viendo los vídeos en sus materiales durante las clases presenciales y un 12,9% no accedieron nunca a esos materiales. Las notas de la práctica también fueron bastante interesantes, puesto que el grupo experimental tuvo una media de un 7,09 en las prácticas, mientras que el grupo de control consiguió un 5,32. Este 7,09, además, es solamente de aquellos estudiantes, de ese 76% de estudiantes, que estaban involucrados al 100% en el enfoque de clase invertida. Una de las cosas que nos planteamos es si realmente el enfoque de clase invertida parecía ser el factor decisivo en esta diferencia o si lo que pasaba era que sencillamente la disponibilidad de vídeos influía. Por eso analizamos si el hecho de tener el vídeo durante la clase también influía en algo. Y efectivamente no influía, ya que aquellos estudiantes que solo accedieron a los vídeos durante las clases, es decir, los que no participaban, sí vieron vídeos pero no participaban en el enfoque de clase invertida, sacaron también una nota. Por lo tanto, digamos, estos fueron los resultados bastante motivadores de la primera experiencia y como digamos, conclusión lo que hicimos fue, en el siguiente año, tratar de ampliar esta experiencia. En esta segunda experiencia nos dedicamos más bien a contenidos teóricos. En vez de hacerlo durante 4 días, lo que hicimos fue hacerlo en un, digamos, un contexto más amplio. De nuevo teníamos bastantes estudiantes, 138, de nuevo son los grupos independientes del estudio, donde el grupo experimental son 82 estudiantes y el de control son 56. Las condiciones seguían siendo equilibradas, en este caso las mismas que las que vimos en la anterior experiencia, solo que en este caso en vez de tener un test de teoría, un examen de teoría previo, lo que teníamos era un pretest de conocimientos que habíamos pasado y en ese pretest, de nuevo, ambos grupos tenían niveles similares. La variable independiente era la misma y el enfoque era similar, solo que esta vez, en vez de plantear vídeos y que los estudiantes los respondieran en los foros, en estos foros de pregunta-respuesta, lo que hacían era responder a preguntas de tipo test planteadas directamente en el aula virtual, asociadas a los vídeos, pero eran preguntas de tipo test. Con un feedback bastante completo, pero eran solo preguntas tipo test. Bueno, el protocolo fue, se hacía el pretest, luego durante 9 semanas, con 2 sesiones semanales, estuvieron trabajando estos contenidos y en cada semana tenían los materiales, es decir, los vídeos explicativos y las preguntas, están publicadas 5 días antes del día de la sesión presencial donde íbamos a trabajar. Y a continuación teníamos una sesión de prácticas con 2 horas y una sesión de teoría, que era la parte, digamos, en este caso la parte diferenciada con otras 2 horas de clase. Después de estas 9 semanas hicimos el post-test. Los resultados en este caso solo nos centramos en la utilización. Y ahora explicaré, en cuanto veamos los resultados veremos. Lo que medimos fue el porcentaje de materiales usados en 2 modalidades en el caso del enfoque de clase invertida. Y fueron aquellas personas o aquellos materiales utilizados antes de la clase, es decir, con un enfoque de clase invertida normal, o aquellos que se utilizaron después de clase pero antes del examen, que es básicamente lo que haría cualquier estudiante en un enfoque de clase. Estos fueron los resultados. Como se puede ver, el porcentaje de uso de los materiales antes de clase fue bajísimo en comparación con lo que había ocurrido en la anterior experiencia. De hecho, lo que más utilizaron fueron los documentos en PDF, en muchos casos diapositivas, con un máximo de un 27% de uso. Mientras que, después de las clases, pero antes del examen, lo que más se usó, se usaron mucho todos los materiales, pero lo que más se usó fueron los vídeos en un 79% de los casos. Conclusiones. Bueno, pues hemos conseguido una aplicación exitosa de la metodología invertida, pero solo en el caso en el que esta aplicación es de forma puntual y con contenidos prácticos.
La participación fue muy alta, un 76%. Se mejoran las calificaciones de forma más significativa con respecto a la metodología clásica. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué creemos que fue esto? Pues creemos que esto tuvo estos resultados porque la aplicación de conocimientos era inmediata, es decir, estaban aprendiendo conocimientos que les iban a servir al día siguiente para realizar una práctica que iba a contar en su evaluación que se iba a hacer 4 días después, y, por supuesto, como acabo de decir, la recompensa al esfuerzo era absolutamente cercana en el tiempo, es decir, todo se hacía en un grado de inmediatez. ¿Qué pasó en la segunda aplicación? En la aplicación donde tenía, digamos, una aplicación prolongada en teoría, pues la participación fue muy baja. Y lo que pasó es que realmente los estudiantes tendieron a utilizar los materiales que les habíamos dejado como si fueran materiales de la metodología clásica. ¿Por qué creemos que es esto? Muy sencillo, porque ellos estaban acostumbrados a un ritmo de trabajo absolutamente contrario al que se propone en la clase invertida. Lo que ellos han hecho realmente es adaptar y aprovechar esos materiales, que no eran malos, sino que eran bastante buenos. ¿Para qué? Pues para apoyar su trabajo autónomo o su trabajo de estudio tal y como ellos querían planificar. Es decir, en ningún momento tuvieron necesidad de adaptarse a la clase invertida. Por otro lado, también tuvimos, y de esto nos dimos cuenta o nos enteramos después, tuvimos competencia a otras asignaturas que sí requerían obligatoriamente tiempo fuera de clase. En concreto, en este caso fue una asignatura que les ponía tareas que les requerían prácticamente 4 o 5 horas de trabajo semanal. Para eso, mientras que nosotros tenemos unos materiales que se pueden visitar cuando ellos quieran, pues no pudimos competir. Así que la conclusión es que realmente hay que tratar de, si queremos utilizar con éxito los materiales de clase invertida, hay que tratar de incentivarles de alguna forma para que se metan realmente en este enfoque y no esperar a que ellos voluntariamente reconozcan las ventajas de este enfoque y traten de utilizarlo. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Damos paso a la siguiente comunicación. Formatos de innovación educativa en YouTube, narrativas didácticas y publicitarias, que presenta el profesor Mario Rajas. Buenas tardes. Nuestra aportación a estas jornadas trata sobre la utilización muy concreta de una serie de formatos audiovisuales para implementar tanto una serie de objetivos desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista didáctico, como sobre todo desde el punto de vista de la publicidad y del marketing. Lo que voy a hablar en primer lugar es de qué ventajas tiene para los protagonistas del vídeo didáctico esto que vamos a ver, para el alumno, para el profesor, para la institución, cómo YouTube se ha convertido en un laboratorio didáctico y publicitario extraordinario, fascinante para desarrollar toda una serie de nuevos formatos audiovisuales. Y en tercer lugar voy a comentar lo que estamos haciendo en la Facultad de Comunicación. Esto, como decía, son los protagonistas de nuestra propuesta, por una parte los alumnos, por otra los profesores, pero también la universidad como institución, que tiene que comunicar a la sociedad una serie de valores, por supuesto educativos, pero también de otras muchas distintas facetas en cuanto a lo que es generar contenidos audiovisuales. De cara al alumno, ¿qué subrayaría que nos parece interesante de una propuesta integral de desarrollar contenidos audiovisuales? Por una parte, además de la atención y el interés que puede suscitar hacer storytelling, es decir, narrativa aplicada a la producción de contenidos, nos interesa su participación activa en este proceso. Es decir, hoy en día estamos aprendiendo, sobre todo en las redes, estamos aprendiendo en YouTube, y a través de ese acceso universal, de disponer de un espacio y un tiempo infinito para poder asimilar esos contenidos, podemos desarrollar una serie de competencias digitales. Es decir, estamos aprendiendo todo el día, a todas horas, con una serie de formatos muy novedosos, ¿no? Desde un unboxing a un tutorial, pasando por un desarrollo más profundo de ciertos lenguajes audiovisuales. En primer lugar, como veremos a continuación, se trata de aprovechar el tiempo, es decir, que el vídeo sirva para aprender más y mejor, no simplemente para reproducir contenidos que podríamos hacer en una aula presencial, en una aula física, y añadir a esos elementos tanto el entretenimiento digital como un factor fundamental que se ha estudiado por muchos autores, y es que nos metemos en YouTube no solo a aprender, sino a enseñar. Es decir, todo el mundo pensamos que tenemos algo que mostrar, algo que compartir, algo que transmitir. En cuanto al profesorado, además de la versatilidad en contenido y forma que te permite el vídeo, nuestra idea es experimentar en nuevos formatos narrativos
entendiendo estos como la combinación de cortometrajes, de anuncios publicitarios y demás, con otra serie de estructuras más concretas del vídeo didáctico. Aparte de esa búsqueda de lo atractivo, lo sencillo, el entretenimiento, lo eficaz, sobre todo decir que sirva para algo y sirva muy rápido para algo, queremos sobre todo buscar nuevos públicos, devolverle a la sociedad aquello que nos da, que es el poder enseñar, en este caso, publicidad, periodismo, comunicación audiovisual, pero también de una forma abierta, de acceso gratuito a todos los que quieran ese tipo de contenido. En ese mismo sentido, la actividad investigadora o la imagen personal y profesional, podríamos decir un marketing o imagen de marca de los profesionales de la docencia, creemos que también es interesante de cara a esa innovación que se puede producir. Es decir, cuando haces un vídeo, estás dando una imagen también al exterior que tiene mucho que ver con una serie de características determinadas. En definitiva, de cara a la institución, ¿para qué sirve la producción de contenidos audiovisuales? Pues, por una parte, para formar también en los medios, en las redes sociales, y aquí en URJC Online hacen trabajos extraordinarios a ese respecto, ¿no? En cuanto a MOOCs, en cuanto a cursos y en cuanto a formación más allá de las aulas, y también esa búsqueda, como pone ahí, de nuevos canales de difusión. Nosotros estamos ahora trasteando con el Instagram, que para nosotros era un formato que nos pillaba un poco lejos, éramos más analógicos en cierto sentido, y nos parece que permite efectivamente ese instrumento de marketing institucional llevarlo más allá, aprender por infografías, aprender por contenidos muy determinados, una serie de cosas. En definitiva, nuestra propuesta, lo que estamos trabajando, desarrollando en la Facultad de Comunicación, es un aula libre, utilizar YouTube para producir contenidos audiovisuales que puedan englobarse dentro de esa idea, y en ese sentido de storytelling, storydoing, es decir, técnicas narrativas de guión audiovisual aplicadas a formatos muy concretos, no al del vídeo didáctico propiamente dicho, sino más allá, integrarlo con otras cosas. ¿En qué línea, en qué sentido? Una parte, generar una estrategia de comunicación, una idea muy clara con unos objetivos para solventar ciertos recursos de comunicación corporativa, de comunicación social, producir audiovisualmente esos vídeos, utilizar metodologías didácticas que puedan aprovecharse también, la clase invertida y demás, y toda una serie de desarrollos concretos, ¿no? Formatos que estamos desarrollando, pues aparte del Vlog, ¿no? Videoconferencias o videoclases, videoapuntes, lo que podríamos decir clases utilizando los lenguajes audiovisuales. Estamos haciendo tutoriales interactivos, es decir, vídeos que permitan una gamificación o una cierta introducción de ese tipo de cosas. Unboxings, cosas que parecen muy sencillas, pero facultades como la nuestra, que adquiere permanentemente o constantemente equipos, pues interesa conocer qué equipos están adquiriendo para que los alumnos sepan qué tenemos, que ni siquiera saben de qué disponen en un laboratorio, y a partir de ahí, pues desarrollar manuales o desarrollar elementos que nos permitan conocerlo. Procedimientos, lo mismo, es decir, lo que se está haciendo a nivel de la universidad por URJC Online, también nosotros queremos comentar pues, cómo se lleva a cabo un TFG o cómo se lleva un procedimiento determinado. En cuanto a formatos más televisivos, el spot, la animación, los motion graphics, es decir, lenguajes audiovisuales que te permiten contar historias de forma muy sencilla con unos recursos determinados para explicar o enseñar más y mejor. Igualmente, el reportaje, la entrevista o el debate nos permite introducir toda una serie de perspectivas más profesionales, ¿no? El otro día, por ejemplo, hicimos un debate con destacados profesionales de la publicidad que vienen a dar una clase magistral, pero pensada ya para hacer un debate pues, tipo Vodafone o tipo BBVA, es decir, ese tipo de formatos híbridos que hay ahora entre educación y entretenimiento que son muy interesantes porque aportan bastantes valores, ¿no? En cuanto al Instagram, estamos trabajando pues, determinados conceptos, determinadas series, como por ejemplo ese de Lengua Facultad de Comunicación, que son pequeñas infografías y vídeos con toda una serie de técnicas o de procedimientos de la lengua para utilizar bien y hablar bien, ¿no? En definitiva. Lo mismo con estos formatos, que estamos desarrollando de una forma más o menos experimental, que es utilizar pues, el Stories, que hemos visto que entre los alumnos tiene más éxito que el propio scroll, ¿no? De contenidos, para lo mismo, para compartir, por ejemplo, jornadas como esta, poder hacer un diálogo de citas y pedir prácticas de ese tipo, ¿no? En cuanto a experimentación, no tenemos mucho tiempo para hablar de ello, pero también estamos desarrollando bastantes formatos que queremos efectivamente que vayan más allá de lo que sea es transmitir un contenido, ¿no? Algo de lo que hablaré ahora en el taller que tenemos a continuación. ¿Por qué o cómo podemos, en ese sentido, aprovecharnos de todo lo mejor que tienen las series de televisión, las películas, los podcasts y demás para producir ese tipo de materiales? Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Gracias.
Gracias. Doy paso a Cristina Rodríguez en la comunicación presentada por ella misma, Pinaki Chakraborty y Norberto Malpica, llamada Metodología basada en proyectos internacionales colaborativos con software y hardware libre enfocada al empoderamiento del estudiante y aplicada a la electrónica digital entre estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos y de la India. Bueno, primero, Es lo que tiene tener un día lleno de prácticas y de cosas. Bien, bueno, muchas gracias a todos por haber asistido, gracias a los organizadores de estas jornadas por permitirnos esta participación. Vamos a explicar una metodología que hemos desarrollado en el área de tecnología electrónica, que está basada en la metodología PBL, que es metodología basada en proyectos, pero de manera colaborativa. Y lo hemos hecho gracias a la Universidad NSUT, con el doctor Pinaki, que tú has dicho el apellido mejor que yo, no lo voy a repetir, y eso que nos conocemos mucho. Bien, lo que voy a hablar básicamente es la propuesta, qué metodología hemos llevado a cabo para desarrollarla y qué herramientas, así como la evaluación, tanto de la experiencia de los estudiantes como de la experiencia del profesorado en la evaluación de esto. Y se va a exponer unos resultados, espero que me dé tiempo de decirlo todo. Bien, nosotros lo que proponemos es que en la asignatura de sistemas electrónicos digitales del grado de industriales, los alumnos en las prácticas tienen que desarrollar un proyecto de laboratorio enfocado a la domótica o a la bioingeniería. Es decir, hacer un sistema de iluminación, un sistema de riego, sistemas de control de que no acceda gente que no tiene que acceder a un lugar determinado. Y lo integramos con hardware y con software libre, con la metodología de CPBL, porque además nos hemos dado cuenta que integrando estas dos partes y con este contacto internacional hemos mejorado mucho el empoderamiento del estudiante, es decir, su interés por seguir la asignatura no solamente en el examen final, sino durante todo el transcurso. Bien, las herramientas, hardware y software libre y las herramientas de colaboración en la nube. Ahora explicaré algunas de ellas. Para desarrollar este proyecto, al final el proyecto este domótico o el proyecto de bioingeniería tienen cuatro fases para desarrollarlo. Todos los alumnos de toda la asignatura, tanto los que trabajan en la experiencia con el grupo internacional como los que no han trabajado con el grupo internacional. En la parte de hardware libre hemos optado por la plataforma de Arduino. Es una plataforma de prototipado rápido que con la base de programación muy base que tienen los de industriales, pues era la manera más directa de poder abordar este tipo de proyectos. Antes de empezar con el hardware y pegarse con todos los componentes a nivel físico, se hacen simulaciones a través de entornos de simulación como Thinkercad, que os invito a utilizarlo porque te permite hacer hasta diseños en 3D, diseños esquemáticos a nivel de física y electrónica, como componentes tipo display, sensores actuadores, etcétera, de manera gratuita. Una vez que simulan, con las herramientas en la nube, comparten esta información entre los equipos, entre los compañeros, y esa interacción con el otro grupo, el de la India, es a través de videollamadas y de todas estas herramientas. Bien, con estas herramientas empezamos las fases. La fase 1 se compone de dos. Una en la que todos los alumnos de toda la asignatura participan, que son unos cuadernillos, que de manera incremental, pues desde el minuto cero hasta el final, entran en la dinámica de la programación y la simulación de este tipo de entornos para hacer un semáforo digital y un control de iluminación basado en Arduino. Bien, una vez que finalizan, pues entran en una memoria y una vez eso, escogemos el grupo de la experiencia, que ha sido el 25%, y se crea un grupo mixto entre alumnos de aquí y alumnos de la India. ¿Vale? En esa experiencia se hace una presentación por Skype, todos juntos, etcétera, y durante un trabajo previo en casa tienen que pensar lo siguiente, que es qué proyecto quieren realizar. Para eso, en un segundo Skype, en la fase 2.1, presentan su diseño.
lo comparten entre los amigos del mismo equipo y lo comparten con los profesores. Se les dice qué tienen que cambiar o qué no, es decir, hay un feedback continuo. Y esto es un ejemplo de uno de los posibles diseños que hacen el primer día, que luego está lleno de garabatos, etcétera, donde indican qué elementos van a utilizar, que si luces, que si sonido, que si botones, etcétera, y qué algoritmo van a implementar. Una vez que se les da el OK, tienen 3 semanas para terminar. En esas 3 semanas trabajan en remoto, ¿vale? Simulan el proyecto, se ponen a trabajar con el kit hardware que se les da, algunos incluso se compran más material del que se les dan y hacen maquetas para que sea un poco más vistoso. Y tienen que interactuar con los dos grupos de una a tres veces a la semana con las herramientas de la nube. Aquí tenemos algunas fotos que ya se han pasado de este resultado. Y aquí el profesor, como con los de allí no podíamos utilizar el campus virtual, pues utilizamos el Google Drive, pero vamos a trabajar este año para que, siguiendo esta misma filosofía, podamos hacer el mismo seguimiento de este trabajo colaborativo con los alumnos. Y aquí teníamos un ejemplo de los diferentes equipos y el profesor podía hacer un seguimiento no solo del final, sino de todo el progreso. Entonces, termina las 3 semanas, se presenta el proyecto, tienen 15 minutos, 10 minutos para exponer, 5 para preguntas y se acompaña de unos vídeos donde explican ellos mismos en 1 minuto y medio su proyecto. Los alumnos, estos vídeos los subimos al campus virtual de las respectivas universidades y los que mejores notas tienen, los que mejor puntuación tienen, se les retuitean, etc. Aquí hay algunas fotos de una casa domótica que hicieron, de un sistema de control de riego con macetitas, supermonas y que funcionaba. Tenéis vídeos si nos seguís por el Twitter. También esto es un ejemplo de la simulación. Aquí pues luego hicieron ellos el lavado de coches automático con cochecitos de Playmobil y tal, pero primero simulaban aquí todo el código para que antes de ponerse a pegarse con el hardware se pegaran primero con el código, que es muy importante. Bien, ya han presentado todo, terminan las fases, nos entregan la memoria. Una memoria donde describen todo el proceso que han llevado a cabo, lo que han hecho y el código para que otros el año que viene lo puedan reutilizar. Con una serie de cuestionarios que es para ver la experiencia del estudiante en todo esto y también nuestra propia experiencia. Aquí abajo hay un breve resumen de cuál es la ponderación que tienen las diferentes partes de la parte práctica, memoria, demostración y preguntas. Y esta es la parte que más quería enseñaros, que es de los dos grupos, por cierto, arriba está mal, pero no pude cambiarlo, el 25% es en realidad el grupo 2 y el 75% el grupo 1. El 2 es el que participó en la experiencia. Y si lo veis en la tabla esta de aquí de la derecha, la desviación típica en los alumnos que no participaron en la experiencia es de 3 y pico, y en los que sí, casi 1. Al igual que la mayor parte de las notas, que se concentran más en el grupo que ha participado en la experiencia, es más elevada, tanto del proyecto final como de la asignatura. Y esa es la parte importante de todo, que en el final de la asignatura los alumnos que formaban parte de la experiencia están muy implicados y entonces su nota final, la mayor parte de ese grupo, pues tenía mejores notas que los que no habían participado en la experiencia. Y aquí hay una serie de gráficos así muy breves de la experiencia del estudiante y en la parte derecha vemos que todo lo bonito, todo lo positivo, como vemos es qué te ha parecido la experiencia, el tiempo que has dedicado, etcétera, tiende mucho entre el 5 y el valor 3,5-5, ¿vale? Para que se viera un poco, que al final la respuesta de ellos ha sido muy, muy positiva. Y ya está, ¿me he pasado? Muy bien, muchas gracias, Cristina. Te has vale, es que ha sido perfecta. Muy difícil medirme los 60 minutos. Perfecta, me gusta. Bien, voy a dar paso a Marta Beltrán para presentar la comunicación. Aprender jugando, gamificación para la enseñanza de ciberseguridad en grados universitarios. En caso, lo que vengo a contar es una experiencia con alumnos de asignaturas de seguridad en los grados de la Escuela de Informática aquí en Móstoles. Lo que nos planteábamos era alternativas para mejorar la parte práctica de las asignaturas de seguridad, la parte de ejercicios, sobre todo pensando en que íbamos a abrir un grado nuevo, el grado de ciberseguridad que ha arrancado este año.
año y para ir cogiendo práctica en cómo plantear los laboratorios y la parte más de hands-on, de ejercicios, teniendo en cuenta que teníamos una serie de limitaciones. No teníamos laboratorios específicos montados para estas asignaturas, queríamos que los alumnos practicaran en entornos realistas, que pudieran practicar desde casa sin estar atados a venir al campus, y luego queríamos que pudieran trabajar en equipo, en entornos colaborativos, como los de Red Team, típicos en seguridad, y también motivarles, que tuvieran una motivación adicional. Y para todo esto nos planteamos empezar a utilizar aprendizaje basado en juegos o gamificación, y siempre con la componente de que estos juegos los pudieran hacer online, para que no estuvieran atados al campus y no fuera necesario ni obligatorio que estuvieran aquí. Hicimos unas primeras experiencias hace ya 3-4 cursos, utilizando herramientas como Kahoot o como Socrative o SEPO. Estas experiencias funcionaron bastante bien en cuanto a la motivación de los alumnos, en cuanto a que se lo pasaron muy bien, en cuanto a la variedad de ejercicios y de prácticas. O sea que hubo una parte muy positiva de todas estas experiencias primeras de hace 3 o 4 años, pero también hubo una parte negativa, principalmente en lo que se refiere al trabajo de los profesores, porque fue muchísimo trabajo preparar todos estos ejercicios. Teníamos que trabajar con plataformas muy distintas para virtualizar las redes, para virtualizar las máquinas, luego para llevar las puntuaciones, para plantear las preguntas y gamificar. Y luego los alumnos también esto lo notaban, porque tenían que ir cambiando de plataforma. Así que nos empezamos a fijar en cómo se hacía esto del aprendizaje basado en juegos o de la gamificación en conferencias hacker o en empresas donde se hacen este tipo de ejercicios para hacer captación de talento, y vimos que se trabajaba mucho con los ejercicios tipo capture the flag, atrapa la bandera, y decidimos trasladar eso al entorno educativo. Esta mañana se ha presentado el banco de buenas prácticas, entonces lo tenéis explicado en online porque lo mandamos el año pasado. Hicimos una selección de una plataforma capture the flag, escogimos esta que es la de Facebook. Es como un juego del Risk, hay un tablero con el mapa del mundo, los alumnos tienen que ir compitiendo por atrapar la bandera, por capturar cada uno de los países. Está montada en MyApps, ahora os lo repito porque la idea es que os animéis todos a proponer ejercicios de este estilo, ya que se pueden utilizar este tipo de plataformas en cualquier asignatura. La plataforma de Facebook en concreto nos permite plantear 3 tipos de retos: un quiz es pregunta-respuesta, tipo trivial. Ya es una bandera y ya lo que incorpora es un fichero, un archivo que le podemos dar al alumno para que trabaje con él. Y luego las bases sí que son típicas de seguridad porque aquí hay una competencia. Hay un equipo que tiene que proteger una base y otro que tiene que tomarla. O sea que esto sí que es más difícil de trasladar a otras asignaturas. Lo bueno de esta plataforma es que podemos trabajar solo con esta plataforma. Entonces no nos da tanto trabajo porque la plataforma nos permite incorporar los laboratorios virtuales de seguridad, pero luego nos gestiona las puntuaciones, los rankings, las pistas, las recompensas, la reputación, los paneles. Entonces nos gestiona la competición, nos quita mucho trabajo a los profesores. ¿Cuál es la idea? Pues que tanto los alumnos como los profesores podamos acceder a la plataforma a través de un navegador web por HTTP. Los profesores, antes de las competiciones, subimos retos, subimos pistas, configuramos las competiciones. Puede haber un orden para ir tomando los países o se puede dejar que los alumnos sigan el orden que ellos quieran. Durante la competición, los profesores también lo que pueden hacer es ir gestionando puntuaciones y rankings y dando pistas adicionales y demás. Y después de las competiciones pueden hacer estadísticas y análisis de lo que ha pasado. O sea que en este sentido es una plataforma bastante completa. Los alumnos acceden a través de un navegador y trabajan todo el tiempo a través del navegador. Y una cosa muy buena de la plataforma es que nos permite no solo plantear retos, sino dar pistas. Entonces, es una manera muy buena de ir ayudando a los alumnos que se van atascando con los retos. Porque si se atascan demasiado, se desenganchan de la competición. Lo bueno es que podemos ir dando pistas y podemos ir ayudándoles, haciendo eso sí que compren las pistas. De manera que el equipo que ha necesitado muchas pistas para llegar al resultado siempre tendrá menos puntos que el equipo que no ha necesitado pistas. Las primeras experiencias las hicimos con competiciones estaban montadas, sobre todo nos centramos mucho en la parte de entender cómo gamificar, cómo dar pistas, cómo gestionar las competiciones, así que no trabajamos mucho en preparar los retos. Y luego ya tuvimos nuestros primeros pasos hace 2 años y sobre todo el año pasado, y convertimos estas prácticas en obligatorias para la asignatura, dejaron de ser voluntarias en pequeños grupos como habíamos hecho hasta el momento y empezaron a ser obligatorias y evaluables, y ya entonces los retos estaban propuestos por los profesores, trabajados por nosotros, teniendo en cuenta los objetivos de las asignaturas y con un enfoque muy incremental de ir poco a poco, competiciones más sencillas y luego más complicadas. Lecciones aprendidas. Hay que tener mucho cuidado con la motivación.
la motivación no puede ser la competición en sí misma, porque entonces lo que intentan es conseguir ganar un país de la manera que sea y sin entender muy bien cómo lo han conseguido. Al mismo tiempo hay gente que se desengancha porque no es muy competitiva, entonces hay que tener cuidado con eso y hay que ayudarles. Aquí funciona mucho el hilo conductor, es decir, que la competición sea temática, pues una película o un deporte. Les vas proponiendo retos que tienen que ver con eso y entonces van siguiendo un poco como la película. La evaluación, si estas prácticas son obligatorias, estas competiciones cuentan para la evaluación, no se puede basar solo en el resultado. De alguna manera tienes que evaluar el proceso que han seguido para llegar a la solución. Y esta es la parte de gestión del aprendizaje. Lo más difícil de este tipo de competiciones es ese hilo conductor que les motive y les enganche, pero también que desde el punto de vista pedagógico tenga un sentido. Que los retos vayan creciendo en nivel de dificultad, que hagan que la gente se enganche lo suficiente sin desengancharse, que ayuden a aquella competición, pero también colaboración. Hemos hecho pruebas, de manera que cuando un equipo va muy bien, van a ayudar a otros equipos, por ejemplo, o lo que os decía antes, si evaluamos el proceso con el que han llegado a tomar un país y a conseguir ese reto, pues luego hacemos un panel de lecciones aprendidas y unos equipos se cuentan a otros cómo han conseguido las cosas, qué herramientas han utilizado. Y para los profes es muy importante, cuando se utilizan este tipo de herramientas, que haya una biblioteca asociada de retos, de manera que se puedan ir reutilizando esfuerzos y se puedan ir planteando prácticas cada vez más complicadas, más complejas, ejercicios más chulos para los alumnos, más didácticos, siempre reutilizando los esfuerzos que otros profesores han hecho antes. Como os decía, esta plataforma, el Capture the Flag de Facebook, está en MyApps y se puede utilizar para todo tipo de asignaturas. Con lo cual, a vuestra disposición, si queréis que os ayude, que os explique, que os eche un cable, pero desde aquí os animamos, porque la experiencia está siendo muy positiva, a que os planteéis si en alguna parte de vuestras asignaturas se pueden plantear este tipo de ejercicios, competiciones, juegos, y os puede venir bien para trabajar con vuestros alumnos. Y nada más. Gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias. Y la última comunicación, doy paso a María Teresa Espósito Espinosa y Beatriz Paredes Martínez, que van a presentar utilización de TICs para facilitar el uso de la metodología ABP en la docencia en ingenierías aplicadas al medio ambiente. Bien, muchas gracias. Agradezco a los organizadores por darme esta oportunidad. Hoy os propongo una presentación. Este trabajo se ha realizado en varias asignaturas, todas relacionadas con tecnologías aplicadas al medio ambiente, y es una actividad obligatoria para los alumnos. Bien, el objetivo general de este trabajo fue desarrollar y fomentar ciertas competencias que no éramos capaces de llegar con una asignatura tan sumamente descriptivas como era la de tecnologías aplicadas al medio ambiente. Y eso lo hicimos a través de la utilización de un aprendizaje basado en problemas. Para facilitar ese aprendizaje, al cabo de los años, fuimos aumentando el número de aplicaciones informáticas para poder facilitarlo, tanto por parte de los alumnos como por parte del profesor. De tal manera que ellos tenían que utilizar, por ejemplo, buscadores de la información, utilizando el Brain de la Universidad Rey Juan Carlos, el uso de materiales descargables a partir del aula virtual, el correo electrónico para una mejora en la comunicación, y también tuvieron que rellenar varias encuestas, plantillas de corrección, y todos esos datos se trataron a través de dos aplicaciones informáticas. Bien, la metodología de la impartición de estas asignaturas, el 70% se llevó a cabo mediante una metodología tradicional soportada en parte en e-learning, principalmente las clases magistrales, el material de apoyo y parte de las prácticas de laboratorio que estaban soportadas en MyApps. Y aparte había visitas técnicas y una evaluación por exámenes. En cuanto a la novedad, lo aportaba el sistema ABP, la metodología ABP con una ponderación del 30%, en el cual se aplicaba a un caso práctico, cuasi real, a una muestra, en este caso, de 69 alumnos que se encontraban en el tercer grado
de o penúltimo curso de sus estudios. El muestreo no fue no probabilístico, fue intencional y los grupos estaban formados entre 3 y 4 alumnos. La evaluación fue tanto cuantitativa como cualitativa. Bien, para llevar a cabo la evaluación cuantitativa de este trabajo, de ese caso práctico o cuasi práctico, los alumnos tuvieron que completar 2 informes en el cual tenían que llegar a una serie de retos que se le proponían y estos informes fueron corregidos por los profesores. Bien, esto es a través de unas plantillas para que todo el trabajo fuera evaluado de forma más objetiva posible. El informe 3 que entregaron los alumnos tenían que seleccionar las técnicas más aplicables para resolver el caso práctico y este fue corregido no solamente por los profesores sino también por los alumnos en una evaluación que llamaríamos por pares. En este caso se utilizaba también una misma plantilla, tanto para profesores como por alumnos, que fue colgada en el aula virtual y mediante una aplicación de la de Google Docs. Bien, por último, para evitar esos alumnos jetas que se aprovechan del trabajo de los otros alumnos, se les pasó también una plantilla de autoevaluación, la cual pues, de alguna manera venía a modificar un poco la nota individual de cada alumno, ya no del grupo, sino de cada alumno. Aquí, aunque pone que es una plantilla realizada en Google Docs, eso no es un error, se les pasó una plantilla en formato PDF. Bien, en cuanto a los resultados cuantitativos de esta experiencia, se comparó con otro grupo de alumnos, de 65 alumnos, en los cuales no utilizaron esta metodología de APP, sino un trabajo. Tenían que entregar un trabajo general relacionado con la asignatura. La puntuación, la calificación del trabajo en este caso fue de 6,58 y sin embargo cuando los alumnos generaban o realizaban ese ABP, la nota promedio llegaba hasta un 7,25. En cuanto a la evaluación de la asignatura, en el caso que los alumnos que realizaron únicamente el trabajo fue de 5,04 y cuando realizaban esa experiencia de aprendizaje basada en problemas subíamos 2 puntos más. Y no solamente se vio reflejado en la calificación del trabajo, sino que también en la evaluación de la asignatura. Subimos prácticamente un 20% en la nota de los alumnos y en el número de alumnos aprobados subimos más o menos un 12%. Bien, en cuanto a la parte cualitativa, que para mí quizás fuese la más importante, los alumnos tuvieron que rellenar una serie de cuestionarios anónimos y voluntarios. De los 69 alumnos, pues prácticamente 57 alumnos entregaron el cuestionario. Este constaba de cuestiones tipo Likert, 13 preguntas de este tipo y una serie de cuestiones abiertas, 4, sobre la metodología. Y el tratamiento de los datos, podéis suponer que 69 alumnos, los datos de 4 cuestionarios que tuvieron que entregar cada uno de los alumnos, se nos hizo necesario utilizar herramientas informáticas. En este caso, utilizamos el software IBM para cuestiones tipo Likert y el AQUAD 7 para cuestiones abiertas. Bien, un poquito en cuanto a los resultados de las preguntas tipo Likert, podemos ver que para todos, prácticamente la mayoría, el 50%, más del 50% de los alumnos les fue muy satisfactoria esta experiencia e incluso la recomendarían a otras asignaturas. Y en cuanto a las competencias que adquirían y que no llegábamos con la metodología tradicional, pues aumentó muchísimo la satisfacción de estos alumnos y la consecución de estos alumnos en competencias como conocer y aplicar principios a las tecnologías medioambientales, la motivación del logro, la sensibilidad hacia temas medioambientales, la habilidad para trabajar en equipo y de forma autónoma, la capacidad de organización y planificación, etc. En cuanto a las preguntas abiertas, algunos de los comentarios,
aquí tenga los más positivos, es que les ayudaba a aprender con muy poco esfuerzo, pero que les quitaba mucho tiempo, que les permitía aprender de manera dinámica, que este tipo de actividades potenciaba facultades del alumno, como son el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, y que se podía empezar a hacer una nueva universidad. Comentarios muy positivos y que nos han hecho que esta metodología la sigamos manteniendo a día de hoy. Por último, como conclusiones, de cara hacia el profesorado, nosotros hemos controlado bastante ya este tipo de trabajo. La bibliografía se nos iba de la mano, la utilización, el hecho de que los alumnos tuvieran que utilizar una bibliografía que se encontraba en la aplicación Brain de la Universidad de Juan Carlos nos ha hecho controlar las fuentes que utilizaban. Y por otro lado, lo que hemos visto es que el alumnado está muy, muy motivado en estas asignaturas y no solamente se ven las calificaciones en estas asignaturas, sino en que ellos nos piden también realizar su trabajo de fin de grado relacionado con esta temática. En cuanto también a los profesores, hemos disminuido nuestro tiempo de requerimiento en este tipo de técnicas y como resultados ya cuantitativos, pues lo que había dicho antes, pues hemos aumentado el número de aprobados y la calificación cuantitativamente de sus resultados. Y nada más, agradeceros vuestra atención. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, agradeceros que os habéis ajustado al tiempo muy bien. Y ya para terminar, vamos a dar paso a los premios a propuestas de innovación docente. Vale, bueno, pues seguimos. Premios a propuestas de innovación docente 2017, pero voy a dar paso a Raico para que nos cuente la incorporación de lengua de signos española al aula virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Esta presentación se titula La incorporación de la lengua de signos española al aula virtual de la URJC y en ella participamos el profesor Ricardo Moreno, el profesor José Barragán y yo mismo, Raico González, todos miembros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad. Como pueden ver, esta presentación la vamos a realizar en lengua de signos española porque es una lengua más de esta universidad. Porque ofrecemos una formación de grado titulado Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda. El esquema de presentación que vamos a seguir es el que aparece aquí, es cómo surgió la idea, la propuesta de innovación docente en sí misma, qué estamos haciendo en este curso y qué nos gustaría hacer en un futuro. ¿Cómo surgió la idea? Pues bueno, este grado de lengua de signos y comunidad sorda tiene unas particularidades, que es que se utiliza la lengua de signos, es una lengua visual y gestual, y el curso pasado, al inicio del curso, surgió la convocatoria de premios de profesores innovadores por parte de la URJC Online. Nosotros tres, como profesores de la asignatura de técnicas de interpretación de lengua de signos 3, historia de la discapacidad y la lengua de signos y accesibilidad y diseño para todas las personas y prevención de riesgos laborales, pensamos en una propuesta de estas tres asignaturas
en las que incluir la lengua de signos y la enseñanza de la interpretación, utilizando para ello la propia aula virtual de la URJC. Con ello íbamos a idear una serie de materiales que sirvieran al alumnado no solamente para actividades en el aula, sino también que le sirviera como un extra para desarrollar sus competencias en su casa. Y esta propuesta obtuvo premio y, pues como hemos dicho, es una metodología de aprendizaje mixto. La lengua de signos es una lengua visual, gestual, en donde la copresencia del profesor y el alumnado es fundamental, pero también consideramos que la lengua de signos, por sus características visuales y gestuales, es fácilmente aplicable y utilizar todos los recursos que nos ofrece el aula virtual de nuestra universidad. Por ello, aquí como podemos ver en la foto, el alumnado se grababa con sus propios dispositivos electrónicos, sus móviles, sus tablets, las actividades de interpretación, ya fueran de evaluación continua o pruebas finales, y las subían al aula virtual. Además de pruebas de evaluación, también, o actividades de interpretación, también propusimos que el alumnado cogiera material de las dos asignaturas, tanto la de historia de la lengua de signos y también como la de accesibilidad, las prepararan, las grabaran ellos mismos e hicieron un glosario y también material asignado de la asignatura de historia de la discapacidad y la lengua de signos. Esto lo hicimos con un grupo de alumnos, el año pasado cursaban segundo en turno de mañana, y a ellos les preguntamos qué les había parecido este proyecto, y a todos les pareció que, bueno, que era una forma de que el material quedara plasmado, multiplicar el tiempo de clase y maximizar el aprendizaje, y daban una nota entre todos con una moda de un 8 a este proyecto. En este curso hemos incorporado la lengua de signos a través de vídeos y de actividades en una gran cantidad de asignaturas de técnicas de interpretación, de lengua de signos española, la interpretación en ámbitos de ciencias jurídicas y sociales, internacional, guía e interpretación de personas sordos, ciegas. En todos los cursos, en todos los niveles, ya tenemos 3 cursos en turno de mañana, de tarde. Como vemos en estas imágenes, pues vemos vídeos de pues eso, textos de personas sordas signantes, de intérpretes, de pues eso, textos como por ejemplo un discurso político, y son actividades que el alumnado puede realizar en casa para prepararlo, para realizarlo después en el aula, pero también hemos conseguido que este año el alumnado colabore mucho más y realicen ellos mismos sus propios glosarios, por ejemplo en este caso de grupos de trabajo, pues glosarios educativos, de términos educativos o, por ejemplo, evaluación de pares. Entre ellos se hacen las grabaciones de textos que se hacen en clase y se intercambia y son ellos mismos los que se evalúan a través de rúbrica. Aquí vemos una imagen de cómo realizamos esas actividades de evaluación. Son ellos con sus propios dispositivos porque consideramos que es fundamental que ellos utilicen sus móviles, sus tablets, sus portátiles para que quede grabado sus grabaciones en lengua de signos, sus grabaciones en lengua oral, y que después puedan revisarlos en casa. En este curso, pues hemos hecho también un cuestionario para esta comunicación, pero en este caso a todo el alumnado, de forma anónima, no obligatoria. Al final contestaron 103 alumnos, el 43% era de tercero, el 34% de segundo, y prácticamente la mitad de mañana y la mitad de tarde. Su opinión es que el uso que tuvo el año pasado el aula virtual para estas asignaturas de lengua de signos e interpretación no fue suficiente en un 48,5%, porque decían que no tenían, por ejemplo, la oportunidad de practicar tanto con vídeos de personas signantes, con audios, como lo hacen este año. También consideran, bueno, el 65% de estos alumnos consideran que el aprendizaje de la lengua de signos y la interpretación es mejor por el apoyo que reciben a través del aula virtual, porque, como dicen ahí, dotan de medios que necesitan para poder desarrollar esas habilidades no solo dentro, sino también fuera del aula. Y ellos mismos consideran que es esencial en este grado. El 87% considera que le gustaría seguir utilizando esta metodología de aprendizaje mixto en próximos cursos. Y en la valoración de este proyecto, vuelvan a situar una moda un 8, pero casi el 80%,
puntúa en más de un 7, incluso casi un 22% lo puntúa con un 10 el proyecto. En cuanto al futuro, pues le preguntamos si creen que es adecuado utilizar los móviles, las tablets, los portátiles, aunque el 68% cree que sí. Es verdad que hay algunos que dicen que se piensa que todos tienen que tener medios adecuados y saber utilizarlos, y solicitan que la universidad tenga sus propios laboratorios, videocámaras, y bueno, son cosas que tenemos que pensar. Y si ha habido algún problema para la inclusión de la lengua de signos en el aula virtual, pues dicen que no el 46% y que sí el 24%. Y esos problemas básicamente es que los profesores nuevos tienen muchas dificultades para poder utilizar el aula virtual desde el principio del curso. Y eso tenemos que mejorarlo. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias. Aquí tienen nuestros Twitter y nuestros correos electrónicos por si necesitan algo más de información de este proyecto y de cómo estamos haciendo las cosas. Muchísimas gracias. Gracias, Raiko. Bien, doy paso a Francisco Molina Rueda y María Carratalá para presentar el laboratorio de análisis del movimiento Un acercamiento de la tecnología en el aula. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme en este caso. El profesor Francisco Molina no ha podido venir. Nada, bueno, simplemente comentaros que somos los profesores, somos los que lideramos este proyecto de innovación. Somos fisioterapeutas y pertenecemos a la Facultad de Ciencias de la Salud. Ahí mismo está ubicado nuestro laboratorio de análisis del movimiento, biomecánica, ergonomía y control motor, cuyas siglas son LAMBECOM. Es un laboratorio básicamente de investigación. Lo que pasa es que siempre tenemos una perspectiva muy clínica. Este laboratorio pretende, con una instrumentación muy precisa, medir el movimiento de las personas y siempre poderla comparar con personas que tengan alteraciones del movimiento para ver realmente dónde pueden estar sus posibles alteraciones o deficiencias. Todo eso siempre pretendemos trasladarlo a la docencia con los conceptos de biomecánica, control y aprendizaje motor. Hasta la actualidad o hasta el momento de la propuesta, sobre todo los alumnos que se beneficiaban de ellos, de este laboratorio, eran los alumnos egresados que tienen relación con la Facultad de Ciencias de la Salud o con la educación física, tanto en formato de máster que tenemos o de experto. Pero realmente los alumnos de grado no accedían a esta tecnología. Entonces, en un intento de acercar esta tecnología a los alumnos, ya que tenemos un laboratorio que es un laboratorio muy equipado, con una instrumentación muy costosa, muy precisa, que requiere de un personal cualificado, porque realmente bueno, es bastante dificultoso el procesamiento de todos los datos, pues nos daba pena que realmente los alumnos de grado no pudieran acceder a este laboratorio. Entonces sí que ellos recibían docencia teórica en el aula y una vez hablándolo con ellos, pues nos comentaban que se les quedaba un poco corta e imprecisa la clase porque no se llegaban a imaginar realmente cómo funcionaban estos laboratorios. Entonces a raíz de ahí pensamos que dentro de la asignatura de especialidades clínicas de cuarto de grado de los alumnos de fisioterapia, pues realizar este proyecto. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? Pues seguir ampliando y desarrollando las competencias de grado, aproximar a los estudiantes al ámbito investigador, fomentar el estudio a través de material audiovisual y lograr un estudio específico. Un aprendizaje específico en el análisis del movimiento. Hicimos este proyecto modificando el método docente habitual mediante el cambio en el entorno, el material y en los interlocutores. El entorno es que se realizaban, había una parte, como ahora veremos, teórica que se colgaba en el campus a través de material audiovisual
y luego realizaba una parte práctica en nuestro laboratorio. El laboratorio, como veis ahí, consta fundamentalmente de un pasillo de marcha en el que en medio hay unas plataformas que nos permiten medir la cinética, las fuerzas del movimiento, sobre todo en este caso de la marcha. También cuenta con unas cámaras que detectan unos marcadores pasivos que colocamos encima del paciente en unas prominencias óseas determinadas, y son marcadores reflectantes que también lo que van a permitir es que lo capten las cámaras y se procese todo en el ordenador reproduciéndonos un modelo de 3D, que es el que veis ahí abajo. Y todo eso, aparte de tener parámetros de movilidad articular, como es la cinemática, de fuerzas, como es la cinética, también unido con un equipo de electromiografía de superficie para medir realmente la activación muscular en el movimiento. Además, previamente a las prácticas, lo que hicimos es, gracias a la UCA, que es la unidad de producción de contenidos académicos, perdón, al que damos las gracias, pues grabamos distintos profesores las clases, de tal manera que antes de realizar las prácticas contaban con todo el material teórico. Les dábamos así de una manera, sin que fuese una clase puramente presencial teórica, pues un material que ellos podían reproducir cada vez que quisieran, porque está colgado en el campus virtual. Luego también los interlocutores no solo éramos sus profesores habituales, fisioterapeutas, sino también contábamos con distintos profesores desde el ámbito de la terapia ocupacional y con ingenieros especialistas en biomedicina. Simplemente un poco la organización, en que primero hicimos el material audiovisual, vimos las grabaciones, las revisamos y una vez que lo subimos, les hicimos al finalizar en un periodo la evaluación de los contenidos teóricos. Queríamos que esto lo hicieran antes para que realmente asegurarnos que cuando hicieran la práctica subieran los contenidos teóricos. Y luego en el seminario práctico lo evaluamos mediante un caso clínico. Fueron 132 alumnos, dividido en 12 grupos, fueron 2 horas en el laboratorio cada uno, en el que pudieron interaccionar con los distintos instrumentación que tenemos en el laboratorio. Pues le hacíamos, elegíamos un... Había un alumno que quería participar y entonces le enseñábamos a colocar los marcadores, la electromiografía, hacíamos una prueba con ellos y luego lo procesábamos, toda esa información, en los ordenadores que tenemos en el laboratorio. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias, María. Bien, vamos a dar paso al último premio. Michael Thomas y María José María Lázaro, perdón, con 8 razones para ser un buen profesor. ¿Estamos? Hola. Hola. ¿Se me oye? Sí, cuando quieras. Sí. Hola, muy buenas. Vamos a vivir una experiencia TIC a tope, muy orgánica. Yo me llamo Michael, soy profesor de la asignatura de innovación y TIC aplicada, en este caso, a la lengua inglesa. Soy profesor del grupo que formamos el solo nombre de INNO-URJC, que tenemos una gamificación basada en el programa de Por 13 Razones, que nosotros lo hemos adaptado a Por 8 Razones. 8 razones por las que quiero ser profesor, ¿no? Voy a compartir la pantalla.
y os enseño un poco nuestra clase, nuestra asignatura. A ver aquí, ahí. Bien. Nosotros creamos páginas web con Wix, que Wix además es la herramienta online que pedimos a los alumnos que utilicen para hacer su portafolio digital de la asignatura, ¿vale? Y aquí tenemos pues, la introducción a la narrativa, que es 8 Reasons Why. Bueno, yo os voy a compartir la mía, que es en inglés. 8 Reasons Why. Aquí arriba pues tenemos una introducción al curso, en donde explicamos pues, qué cosas vamos a pedir en el portafolio digital, explicamos que vamos a utilizar las redes sociales, en concreto Instagram y Twitter. El año pasado solo utilizamos Twitter y este año hemos introducido Instagram, pero estamos viendo que es mucho pedir. Y en verdad, pues simplemente seguimos con el flujo de trabajo a través de Twitter. Y eso sería la estructura de una sesión. Esto tiene un fundamento neurocientífico detrás los tiempos atencionales, así por decirlo. Entonces, pues concebimos las clases como círculos, ¿vale? Pero que no están cerrados. Entendemos que los alumnos traen pues, conocimientos previos, experiencias previas antes de las clases sobre las que construimos y con esta nueva información pues, les va a llevar un roscón nuevo. Empezamos la clase con una actividad de activación pues, motivacional para introducir el nuevo tema. Y luego dejamos 20-25 minutos para que ellos debaten sobre los conceptos que vamos a presentar. Luego tenemos pues, entre 10 y 20 minutos de una clase magistral, clase magistral, la asignatura de innovación, qué atrevidos. Pues sí, entendemos que el profesor tiene mucho que compartir, desde su propia experiencia, desde el dominio de la materia, ¿vale? Pero tampoco consideramos que en una sesión de 2 horas pues debe estar ahí hablando constantemente. Luego dejamos pues, 60 minutos, más o menos una hora, para que ellos trabajen en su portafolio digital, para que se lleven las menos cosas posibles para su casa. Y dejamos pues, 20 minutos para cerrar la sesión, para hacer diferentes ejercicios de metacognición, para ser conscientes de lo que han aprendido y para qué sirve, etc. Habréis notado que siempre digo pues, 20, 25, entre 10 y 20. Esto es orientativo. Luego somos 9 profesores que utilizamos esta gamificación de diferentes especialidades, la especialidad de ciencias sociales, la otra especialidad de física y química, comunicaciones, biología, geología, inglés. Y claro, 9 personalidades, 9 profesores, pues tampoco los 9 lo vamos a seguir a rajatabla. O sea, queremos dar margen para que cada uno pues, lo adapte a su estilo, ¿no? Aquí pone los artículos leídos antes de clase. Una de las innovaciones que compartimos en la asignatura es la de Flip Classroom, la clase invertida. Que, ¿ves? Aquí tenemos la foto de Ignacio Vilandri y David Calle, 2 profesores del grupo. Y compartimos con ellos recursos para traer trabajados previo a la clase. De este modo, cuando llegamos a la parte del debate, pues ellos tienen sobre qué debatir, ¿vale? Y todo esto, pues lo comparten en los hashtags a través de Twitter. Nosotros tenemos un alter ego creado por 8 razones en Twitter, @innourjc.
Además, utilizamos Google Drive. Pueden ver aquí, por ejemplo, en cuentas y contraseñas, todos tenemos acceso a esta carpeta de Google Drive y tenemos cuentas comunes generadas. Y bueno, todos tenemos acceso y las gestionamos, estos alter egos, todos juntos, ¿vale? Y con Twitter, pues los alumnos tuitean sus experiencias, sus trabajos, sus portafolios, pueden interactuar entre ellos. Como pueden ver, es #9RJC. Aquí tienen la quinta actividad. Y bueno, este es el flujo de trabajo. Lo hacemos todo a través de nuestro portafolio. Tenemos hasta videotutoriales para ellos, para ayudarles a trabajar la Wix. Y lo registran todo en sus portafolios y lo comparten en Twitter. Pero no quita que utilicemos el aula virtual tampoco, donde pues tenemos enlaces a los recursos, las rúbricas para la evaluación de las diferentes tareas en el portafolio. Y esta es pues la experiencia de 8 razones por ser un profesor. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, tampoco voy a parar el screen share de momento. Creo que no dejo nada más. Me encantaría poder atender preguntas o inquietudes, pero podemos utilizar la tecnología a nuestra ventaja y a través del hashtag y no URJC, pues cualquier pregunta o duda. José María Lázaro o Javier o Marcos o Rebeca o Javier Ramos, David Calle, Ignacio Vilandre, Javier Barba o yo, pues os contestaríamos y estamos a la disposición de compartir pues, nuestra experiencia. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas César, gracias, no Michael. Sé si... sí. ¿Me oyes? Muchas gracias. No sé si tenéis en la sala alguna pregunta para él. Y si no, damos paso a alguna pregunta que tengáis para cualquier comunicación de las que se han realizado aquí. ¿Tenéis ninguna pregunta? Bueno, pues parece que al final nos ha sobrado tiempo, así que bueno, daros las gracias a todos por todas las comunicaciones que habéis realizado. Si os parece, esperamos a que vengan de las otras salas y damos paso a los talleres. Gracias.